Ay, qué bien se está jugando Roblox sin que nadie te moleste, pero siendo una bomba pulpo, no es seguro porque si aparece Jesús explotaré. Que acabo de hacer. Un segundo. Creo que tengo algo en la cabeza y no lo sé lo que es. ¡Hombre, hola pulpo! ¿Qué tal? Alerta, alerta, alerta. Jesús apareció. Explotaré. ¿Cómo que explosión? 10, 9, 8, 7, 6, o sea, 5, que esto es un pulpo 4, bomba. 3, 2, De los que 1. se hablaba. Ahora. Buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para este gran canal. Esta vez nos encontramos en un juego llamado El Fin de Roblox. La verdad es que este juego todo el mundo me lo pedía abajo en comentario, así que por fin he decidido subirlo al canal. La verdad es que este juego trata sobre sobrevivir a distintos desastres naturales que Roblox te pondrá y tendrás que sobrevivir para ganar por la caída de Roblox de noviembre de 2021. Que si os acordáis, yo hice un directo jugando a juegos random en Google porque Roblox no funcionaba y estamos esperando con un contador. No me rollo más, gente, quiero que esta intro sea un poquito más cortita que las anteriores. Como en unos minutos más tarde. No me rollo más, gente, quiero que esta intro sea un poquito cortita para que no os aburráis y disfrutéis del gameplay. Porque básicamente este gameplay me voy a caer de edificios, me van a caer edificios en la cabeza, me van a caer meteoritos en la cabeza y hasta me va a ahogar un tsunami. O sea, va a estar muy, muy... Por favor, dejad vuestro like y suscribiros si aún no lo estáis, porque tenéis un sorteo activo de 5 moderadores en el canal. Eso me lo he inventado. No tenemos sorteos aquí ahora mismo. Pero si lo que tenéis es que suscribiros al canal y activar la campanita, es lo que tenéis que hacer. Así que no me rollo más y os dejo con la intro. ¿Intro? ¿Pero cuántas veces tengo que decirte que empieces ya? No esperes a que te haga una señal. El juego del fin de Roblox. Vamos aquí a sobrevivir, como he dicho en la intro, a muchos desastres naturales que nos encontremos. Seguramente nos lanzarán meteoritos, seguramente nos lanzarán un montón de cosas, hasta ahogarnos, vamos a ahogarnos con un tsunami. Así que por favor, todo el mundo, quiero que dejes su like y su suscripción si no queréis que os caiga un meteorito en la cabeza por no suscribiros al canal. Vamos a explorar un poquito la ciudad y vamos a encontrar un buen refugio para que cuando caigan los desastres naturales. Seguramente el mejor refugio será algo bajo tierra o algo alto. Vamos allá a explorar la ciudad porque es bastante grande y hasta que empiecen los desastres naturales, la verdad es que a mí me apetece un poquito explorar la ciudad antes de que se destruya entera, porque después no me va a apetecer nada, porque tendremos que estar sumergidos en algún edificio. ¿Sabéis cuál? Este. Este va a ser muy bonito. Mirad qué bonito el piso de arriba, tío. Es que mirad qué bonito, tío. O sea, ¡ay, ay, 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 ay! ¿Pero tú quién eres, compa? Hola, XD, soy un pulpo. Vamos a seguir con el piso de otra vez. ¿Pero por qué metes tantos sustos, compañero? Que tienes una cara amarilla. Cara amarilla. Gracias por jugar y divertirse. ¿Pero por qué me voy a divertir si todavía no hay ningún desastre natural? Este tío. ¿Pero por qué me acusa el tío? Hola, XD. El mejor sitio para descansar en un tornado es irse a tomar por culo. ¿Sabéis dónde? Ahí. Sí, donde marca el flechero. Donde marca la puntita esta, esta cosa blanca. Sí, eso. Ahí, tenemos que irnos ahí, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir allí ya. ¡Ah! ¡Encima me atropellan! ¡Ah! ¡Encima me atropellan! ¡Ah! ¡Encima me atropellan! ¿Pero qué te pasa a ti, compañero? Aquí no respetan nada, tío. Aquí no respetan nada, gente, en esta ciudad. Esto ya es una apocalipsis. Esto ya es una apocalipsis. Hay que correr. Hay que correr. Tío, que me atropellan. What the fuck. Entra con una suscriptora y le voy a mandar unos saluditos si está viendo el vídeo. Compañera, muchísimas gracias por estar por aquí en mi juego. Si os queréis unir y grabar conmigo, tenéis que, básicamente... ¿Estás grabando? Le he contestado que sí. Escuchar K-Pop, ya habéis oído, gente, ya lo habéis oído, escuchar K-Pop. Un saludito para Stay, un saludito compañera y vamos a seguir con este juego.
Son las 10:17. Varai fue golpeado por un terremoto de 5 de magnitud. Bros City, donde estamos nosotros, que ha sido golpeado por un terremoto de 6 de magnitud. ¡Ah! Tiempo Servicio Nacional, expedición tiempo severo la alarma. Ah, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Por favor, prepara por tormentas posibles. ¿Tormentas posibles? ¡Ah! ¡Terremotos! ¡Terremotos! ¿Qué es esto? ¡Ay, ayuda, 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 ayuda! ¡Ah, no, qué hago! Vale, tenemos que irnos a algún sitio, no sé, voy a recoger a los suscriptores que vemos por aquí. Todo el mundo que esté... Bueno, no estoy en directo, es verdad. Este es un temblor, un terremoto mayor. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? A ver, esto es la villa, ¿no? Esto es la villa. Vale, seguimos, seguimos. Hay que seguir. ¿Qué pasa en mi coche? ¿Y mi coche, gente? ¿Acaba de desaparecer el coche? El templo parece haber sido detenido, pero el agujero en el norte de la ciudad está deshinchando. ¿Agujero? Tenemos que ir al norte de la ciudad, gente. Tenemos que ir al norte de la... Tornado cerca de la granja. Un tornado ha tocado la tierra. ¿Cómo que un tornado? El tornado, pero si es de noche, no se ve nada. Tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por aquí. Nos tenemos que esconder en algún sitio que... Bueno, esto está inundado de agua, esto está inundado de agua, tío. Vale, nos metemos aquí. Me voy a meter por aquí, gente, ¿vale? Cuidado con cualquier parte voladora. Yo me voy a quedar aquí, en cuanto pase el tornado seguramente seguiré con el vídeo. Una tormenta se está elaborando. Tenemos razones que para creer que va a ser extremadamente peligroso. Así que por favor busca refugio. Unos minutos más tarde. ¡No! 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 ¿Qué le pasa al edificio? ¡What the fuck! ¿Lo habéis visto? ¡Se ha derrumbado el edificio! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¡Ay, no, no! ¡Se están cayendo edificios! ¡What the fuck! ¡Se están cayendo edificios! Tenemos que salir de aquí ya, completamente hay que salir de aquí rápido. Está enviando aviones en Roblox City para evacuar a sobrevivientes. Ha llegado la hora, gente.